tal? Bienvenidos una vez más al canal de Okidoki Reptil House. Yo soy Claris y en el vídeo de hoy os traemos a nuestro Gynocephalus mistaceus, en concreto la subespecie Galli. Creo que la última vez que, bueno, la última y la única vez que os lo hemos enseñado fue en el vídeo que hicimos sobre la última coterraria de nuevas adquisiciones, y ahí os mostramos un pequeño avance del bicho. Pues nada, en este vídeo lo que queremos es pues ir comentándoos cómo ha ido su evolución desde su llegada aquí a Okidoki Reptil House y cuál es nuestra experiencia. Aprovechando que estamos hablando de él, queríamos darle las gracias una vez más a Martín de Reptil Food, ya que gracias a él hoy en día podemos disfrutar de Gynocephalus aquí en Okidoki Reptil House. Así que muchísimas gracias, amigo. Y nada, sin más, pues eso, vamos a ir mostrando una serie de imágenes, ¿vale? En las que sale comiendo, en el momento de la alimentación, en las que se entierra, no sé si lo habéis visto alguna vez, ¿vale? Pero quien lo haya visto, y si no, lo veréis ahora, el movimiento que realizan para enterrarse se parece mucho y muy similar al de las terastes. Bueno, pues sin más, pasamos a enseñaros al bicho y al final del vídeo pues nos comentáis qué tal os ha parecido, ¿vale? Y nos dais el feedback. Pues nada, esperemos que os guste tanto como a nosotros. ¡Hasta ahora! La verdad es que desde su llegada a Okidoki Reptil House no ha dejado de sorprendernos. El Gynocephalus es un agámido muy interesante a la par de peculiar, ya lo iréis comprobando a lo largo del vídeo. Son insectívoros, por lo que su dieta base ha de estar formada o compuesta por diferentes tipos de insectos. Nosotros en concreto, ¿vale?, lo alimentamos con grillos, cucarachas, de vez en cuando le ofrecemos también algún gusano. Y como ya sabéis, cada cierto tiempo tenemos que espolvorear el alimento que le vayamos a ofrecer con calcio. En cuanto a la manera que tenemos de ofrecerle el alimento, lo que hacemos o lo que acostumbramos a hacer es los dos primeros insectos que le vayamos a ofrecer se los damos con pinza. De esta manera lo que queremos conseguir es que se acostumbre a nuestra presencia, ¿vale?, y que esté lo menos nervioso posible. Y la verdad es que desde nuestra experiencia decir que ha funcionado. De hecho, cuando vamos a alimentarlo es como que lo sabe, ¿vale?, lo intuye y nos espera ahí en la puerta. Y cuando abrimos es enseñárselo y enseguida se lanza por él. Y luego lo que hacemos es con los demás, pues los soltamos para que tampoco pierda el instinto este de ir a por ellos, ¿vale? En cuanto al terrario, nosotros tenemos una capa de arena, ¿vale? Tiene que ser bastante gruesa para que pueda enterrarse sin ningún tipo de problema. Y además le ofrecemos un punto caliente. Nosotros lo tenemos en la parte izquierda, pero vamos, que eso no tiene importancia, cada uno como se lo distribuya. La verdad es que una de las características más alucinantes de este reptil es cuando abre y expande los pliegues laterales que tiene por la zona de la boca. A su vez, cuando lo abre, hace un movimiento muy curioso en la cola, ¿vale? Porque la abre y la recoge rápidamente y además lo va acompañando con algún movimiento lateral. Estos movimientos los utiliza como método de defensa, ¿vale?, para intimidar a sus posibles depredadores. Además, nos gustaría destacar y enseñaros, como hemos dicho antes, la forma tan increíble que tiene para enterrarse en la arena, ¿vale? Se tratan de movimientos laterales muy rápidos y que, como hemos dicho antes, nos recuerda mucho al movimiento que realizan las terastes. Bueno, bicheros, esperamos que os haya gustado mucho, ¿vale? Cualquier sugerencia, cualquier comentario, lo que sea, nos lo podéis dejar bajo los comentarios. Muchísimas gracias por vernos, ¿vale? Y ya sabéis, darle al like y suscribiros. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Un besazo, bicheros. Hasta otra.